Yo soy Ramsés Vidente y ahorita vamos a estar con los artistas. Vamos a ver las visiones. Para empezar, aquí sale muy marcado en estos días que vamos a tener muchas noticias sobre el grupo de Mercurio y el grupo Magneto. Este reencuentro, Ramsés Mendiola, Ramsés Vidente lo dijo el 30 de septiembre. Y ahorita vamos a tener noticias de estos dos grupos que fueron de los 90s, tanto como Magneto Mercurio, que fueron todo un impacto. Que les vaya a ir bien, más que tienen que tener mucho cuidado porque entre muchas personas pueden tener algunos detallitos, algunas peleas, algunas discusiones. Así que para el grupo de Magneto se le ve muy buen reencuentro, con muy buena estrella y actuando al 100. Luis Miguel. A ver, vamos a ver qué es lo que sale en las cartas. Para Luis Miguel, esos escándalos que él ha traído, dice que más adelante va a estar dando la relación o noticias de un noviazgo, como todo el mundo sabe, una relación que puede durar entre 6 a 1 año. Dice que Luis Miguel en unos conciertos que vaya a tener con Alejandro Fernández o esta comunicación con él puede salir de pleito, pueden tener demandas, algunas discusiones. Sale muy marcado la carta de espada. ¿Qué quiere decir esto? Que Luis Miguel a lo mejor vaya a cancelar o declinar esta idea de seguir cantando o las presentaciones con Alejandro Fernández. Esto es para Alejandro Fernández y Luis Miguel. Vamos a ver Javier Alarcón. Javier Alarcón, aquí en la carta sale noticias, encuentro, un cambio de televisora, a lo mejor Azteca le va a dar la oportunidad de trabajar en área de Azteca Deportes. Javier Alarcón se le ve estrella, más hay envidias, oscuridad que había traído en su anterior empresa. Entonces tiene que tener mucho cuidado para Javier Alarcón pisando en Azteca. Se le ve aquí Azteca Deportes, Javier Alarcón. Lo digo yo, Ramsés Vidente. Vamos ahora con Paulina Rubio y Jerry Basúa. En estos días vamos a tener noticias de que a lo mejor traiga un retraso o algo de un bebé. Esto quiere decir que puede ser una niña. Dice que esto, la noticia la van a estar dando a conocer para enero, febrero y ya como para septiembre, octubre ya vamos a saber si es niño o niña. Yo veo 50%, 60% que sea niño. Esto es para niña, perdón. Esto es para Paulina Rubio y Jerry Basúa. Ahora vamos con el dólar. ¿Cómo va a estar el dólar para finales de este año? ¿Va a seguir a la alza? Se ve 17.20, 17.40 y esto va a seguir aumentando dado que va a haber como una situación muy fuerte en Estados Unidos y en Europa. Y esto la economía puede retrasar mucho o mermar aquí en México y el dólar subir. Esto es lo que sale en cuestión del dólar. Yo soy Ramsés Vidente y ahorita regresamos con más visiones. Y me están preguntando aquí en el Facebook sobre el programa hoy. Ahorita les voy a decir si veo que se integre Marta Figueroa y Ale Cafi. Ahorita regresamos con el programa hoy de Televisa.